Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se Avecina. Estas semanas estamos con un joven extraordinario, Miquel Feliu. Bienvenido. Estamos tratando pues, precisamente pues, la visión de los jóvenes esperanzados para el Mundo que se Avecina. ¿no? Y hemos pues, presenciado su testimonio personal, su relación espiritual. Y, y hoy me gustaría ¿no? que esta semana pudiésemos ampliar ¿no? a, a la visión de un joven hacia otros jóvenes ¿no? que viven con, con entusiasmo la fe, que, que quieren ser buenas personas, que quieren ser santos. ¿no? Y, y para ello, pues, con Miquel, vamos a tratar un poco pues, bueno, tu entorno, tu comunidad. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu entorno y comunidad de fe en estos momentos? Mi comunidad de fe es un regalo muy grande del Señor. Yo al principio de, de mi enfermedad, pues tenía una fe muy personal y muy individual con el Señor, y el Señor me dijo, oye, al final eh, esta mochila que te he dado no es para ti, es para compartirla y, y es para que la lleves, pues, con tu comunidad. Y, y fue descubrir mi comunidad y realmente descubrir mucho más al Señor, porque tengo la suerte de tener una comunidad, pues, donde se vive algo que que en Cataluña es más complicado de ver, como es una comunidad con muchísimos jóvenes, con muchísima sed de Dios, con, con muchas ganas de, de quererle más, de tratarle más. Eh, la prueba de ello es que pues, cada lunes tenemos eh, adoraciones de jóvenes y, y está. ¿En parroquia? En el monasterio San Cugat, en la parroquia de San Pera Cerca de Barcelona, ¿no? Cerca de Barcelona. Y, y tenemos adoraciones de, de jóvenes pues, que todos los lunes están llenas y tenemos. ¿Cuántos? Llenas, 200. 200, 300. 300. a veces, ¿no? musenales sí, en sí. sus momentos álgidos, 300, ¿no? Y, y claro, con, un, con una constancia cada lunes de, de querer ver al Señor, de querer. Y, y unas misas que tú comparas las misas hace tres años y las ves ahora y hay mucha más vida y hay mucha más gente. Y antes, entre semanas, se hacían en una capillita pequeña, ahora se hacen en, en, en el monasterio porque, pues porque hay mucha gente y porque, y porque hay realmente una una sed muy grande y también pues, la prueba de ello es que ahora pues, en, en septiembre tuvimos la suerte de irnos 100 jóvenes a, a Tierra Santa y al final pues, 100 jóvenes son muchos jóvenes que, que tú pues, ves la semana que están en Tierra Santa pero no ves todo lo que se han preparado, ves eh, que yo mismo tuve que estar trabajando para encontrar el dinero para pagarme este peregrinaje y, y así pues 100 jóvenes más que nos fuimos allí solo con, con ganas de, de conocer más al Señor, de ver en los sitios en los que había estado, en, en los sitios donde había predicado, para poder aprender a, a rezar mejor y, y esto es, es pues es un regalo tener eh, tantos jóvenes con tantas ganas y, y tanta fe de, de querer pues acercarse más al Señor y de tener un, un trato aún más próximo, hasta el punto de que seamos pues 100 personas yéndonos de peregrinaje a Tierra Santa una semana. ¿Y cómo volvisteis? O sea, si tuvieses que resumir un poco esos 100 jóvenes entusiastas, ¿cómo, ¿cómo regresasteis de esa experiencia magnífica? Pues... Eh... Yo creo que íbamos todos un poco como expectantes de decir, muy bien, tenemos ganas, pero nos estamos gastando un dinero para ir una semana a Tierra Santa, cuando ese dinero te lo puedes gastar en ir tres semanas a Bali de vacaciones, por ejemplo. Es decir, realmente hay que estar eh, un, poco, un poco locos, porque digo, para irnos aquí una semana a a rezar y claro y esto en nuestro ambiente la gente nos mira como a ah, que os vais una semana a tierra santa y, y, y os vais contentos y nosotros sí sí porque queremos y volvimos pues pues muy contentos porque realmente el señor también pues tenía eh, su plan en, en tierra santa y como poco a poco eh, también nos pues a mí lo que me ha ayudó mucho es aprender a rezar mejor y creo que esto es algo que nos ha ayudado mucho a todos porque tú ves los sitios, eh, te pones mucho mejor en situación cuando lees el Evangelio y, y también te acercas mucho más a las personas, fortaleces los vínculos con tu comunidad y, y todos de una manera o de otra eh, pues tuvimos eh, el regalo de, que, de, 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 de ver cómo nuestra fe a raíz de, de este peregrinaje eh, crecía y no tanto porque necesites hacer un peregrinaje a Tierra Santa para que tu fe crezca sino porque nosotros pues eh, al final el el objetivo de nuestro peregrinaje no era ver dónde Jesús había resucitado, era pues tener un encuentro más personal con el Señor y entonces depositábamos nuestra confianza y, y el Señor pues también se sirve de esto y se sirvió de una manera súper bonita. Esto fue casi como la cereza del pastel magnífico. ¿no? Me, me comentas que en tu parroquia, de la mano de, del rector, ¿no? de Museen Emilio Marlés y, de, y del vicario Museen Alex Serra, que tiene. 28 años. 28 años, un joven sacerdote. Eh, Estáis llevando a cabo en comunidad, nuestros ¿no? jóvenes entusiastas, no sé, proyectos como God's Plan. ¿Qué, qué es God's plan? God's plan? al final, ¿qué es God's Plan? God's plan no, es no es nada. Esto lo definen bastante. Eh, no es nada, pero lo es todo. O sea, God's plan es el plan que tiene el Señor eh, para cada uno de nosotros, eh, pues para, para llevarnos al, al cielo. Entonces, God's plan eh, al final te ayuda a, a tener este encuentro y te pone las cosas como más fáciles. Entonces, ¿qué hace God's plan así como para llevar las cosas a la tierra? Pues organizar las adoraciones los lunes. Eh, también pues organizan fines de semana en los que te vas un fin de semana con la gente de tu, de tu parroquia pues a rezar a pasártelo bien a pasártelo bien con el señor pues God's plan también es eh, pues vivir las misas los domingos a las ocho y media hay una misa que, que pues con más jóvenes más pensada también para jóvenes God's plan es una manera de acercar a gente que quizá pues está más lejos de la iglesia y decirle oye ven mira cuántos jóvenes mira mira qué manera más atractiva de vivir la fe eh, a ver qué te parece y eres capaz de, de, de llevarlos a una oración y se quedan ahí y dice nuestra pues me ha gustado algo más hay y entonces se van enganchando poco a poco entonces God's plan es el camino que tiene el señor para para cada uno de nosotros. Y hay más, ¿no? Hay las Cenas Alfa, hay los retiros de Fetá, los retiros de Maús, ¿no? Bueno, tú también estás vinculado a la parroquia de San Sebrián, ¿no? Que está en Valdorez, también ahí al lado, ¿no? Cerca de Barcelona y en otras parroquias, porque esto yo creo que ahora ya os movéis, ¿no? Los jóvenes, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Estos 200, 300, eh, sal de la. ...levadura, ¿no?, de esta juventud... ...que está entusiasta... ...el otro día, bueno, quedé alucinado, ¿no?... ...porque vi una imagen vuestra, ¿no?... ...entrando en la parroquia... ...creo que de Sardañola, ¿no?... ...veníais de, de FETA... ...ahora explicarás un poco qué es el curso... ...retiro de FETA, bueno... Eh, ...con un entusiasmo... ...con un vigor, con una alegría... ...yo te vi ahí entrando, ¿no?... ...los demás cantando... ...¿qué, qué pasa en FETA?... ...ya sé que pues, tiene que ser un poco discreto, pero que... ¿Qué hay en estos retiros de Magus e que la gente vuelve tan feliz? ¿no? ¿Jóvenes o, o gente de nuestra edad? ¿Matrimonios? ¿Qué pasa ahí? A mí, cuando me preguntan qué hay en Efeta, siempre contesto lo mismo. En Efeta hay oración y hay mucha oración. Y son es un meses. fin de semana, ¿verdad? Es un fin de semana donde hay muchísima oración. Cuando me preguntabas qué era God's plan, eh, Claro, es que si solo fuera God's Plan, pero es que además de God's Plan tenemos eh, esto, las cenas alfa, que, que es una cosa diferente a Godsplan. Explica un poquito qué es una cena alfa. Bueno, las cenas alfa son unas cenas donde te dan cena gratis. Eh, ah, oye, entonces esto va muy bien, ¿no? Yo no es, es, como de lo que menos metido estoy, pero sé que tú te pues te reúnes con un grupo de personas donde no se te juzga para hablar. Son gente que a lo mejor no tienen fe, claro. o que no conocen, ¿no? Sí, sí. jóvenes, y, ¿no? Y entonces te ofrecen, pues cena y tú vas ahí cenas y, y, y hablas yo creo que lo que más choca es ver con el amor con el que te trata la gente eh, en un país donde no se da nada gratis y en una, acogida, en ¿no? una acogida pues pues muy bonita después pues aparte pues tienes esto tienes eh, pues yo de cerca vivo FETA también que es esto que son es unos retiros donde va la gente a, a de una manera muy clara a, pues a tener un encuentro con el señor y a convertirse y y FETA sirve pues, para convertir a los que están más alejados del Señor. Es eh, el hacer un cambio muy grande en tu vida porque tú vas a FETA, porque el Espíritu Santo quiere que vayas, al final porque alguien te ha invitado. Pero yo a veces cuando veo a la gente que llega a un retiro de FETA digo, pero ¿cómo ha acabado esta persona aquí? Eh... Por eso, o sea, el viernes entran, a veces así como arrastras, obligados. ¿no? Uh -huh. Obligaos, ¿no? Y, ¿Y el domingo qué pasa? Que hay esa alegría y ese entusiasmo, ¿no? Pues que por primera, vez en, medio? Por primera vez en su vida han tenido la suerte de, de conocer al Señor y la alegría del Señor es tan, tan grande. Que, que tienen ganas de, de llevarla al mundo y, y, y demostrar esto porque al final cuando tú tienes algo tan 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 bonito como es el señor en tu vida lo más lógico es que lo quieras compartir y decir yo es que quiero que a la gente que más quiero pues también pueda disfrutar del señor y FETA, pues también es una herramienta que va muy bien para esto porque, porque cuando estás alejado del señor cuando pues, pues al final es un retiro donde hay muchísima 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 oración detrás muchísimo amor y es un retiro de jóvenes para jóvenes, eh, en el que pues el, el, el Espíritu Santo actúa de una manera muy especial y, y hay muchísima gente que se convierte y que conoce a, al Señor a través de estos retiros. Oye, y, y hablando de música, y qué papel hace la música, la alabanza, ¿no? Tú en otro capítulo, la semana pasada creo, nos dijiste que bueno, se reza, se reza en silencio, pero también se reza cantando, expresando, ya te digo, yo os vi llegando ahí cantando con, con unas rosas preciosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel hace ese entusiasmo manifestado en la música, en la alabanza? Pues también en el monastí tenemos la suerte de los viernes tener alabanza, que es algo bastante nuevo que está empezando ahora aquí también en nuestra parroquia, o sea, es algo que ya se hace desde hace muchísimos años y que muchas veces hacemos alabanza sin darnos cuenta, pero ahora en el monastí está empezando un grupo de alabanza los viernes eh, y es un grupo de gente joven que se dedica a, a alabar al Señor y evidentemente pues para mí... ...el hacer una alabanza es como la tercera alabanza más grande... ...porque la primera alabanza más grande es la misa... ...donde al final la, la misa es... ...una constante alabanza donde te unes a los santos y a los ángeles... ...para alabar al Señor y para reconocer su grandeza... ...la segunda alabanza más grande que podemos hacer es nuestra vida... ...pues si nosotros vivimos una vida con el Señor... ...de la que, de la que el Señor esté orgulloso... ...pues al final est estamos alabando al Señor con nuestra vida... ...y la tercera pues es una alabanza donde... donde ...tú vas allí y con tu cuerpo y, y con tu voz... ...pues alabas al Señor y y reconoces su grandeza. Y entonces sí que es verdad que, que el Señor está poniendo pues, en nuestros corazones de una manera muy clara este deseo de alabar y de alabarle. Y, y entonces pues los viernes se hacen unas alabanzas súper bonitas y, y ahí también el Señor pues remueve corazones y, y hace cosas muy, muy grandes a través de la alabanza, a través de de la música a través de pues esto de alabar al señor con el cuerpo de, de quitarte la vergüenza porque el señor también pues quiere que, que muchas veces que pasemos vergüenza por él porque dice oye qué es lo más importante en tu vida soy yo o es lo bien que quedes delante de los demás digo oye pues pues alábame que no hay nada más grande no, por lo que veo en esta alabanza, ¿no? unís a los coros celestiales. ¿no? Por, por lo que parece, pues, los ángeles están permanentemente alabando a Dios, cantando ¿no? esa imagen siempre de, de, de los coros. ¿no? De la, y vosotros, bueno, pues hay una alegría, una está volviendo esa idea casi carismática ¿no? de la, de la revolución carismática católica, de, de alabar a Dios ¿no? con la música, con, con el movimiento. Eh, ¿Tú ves que eso a los jóvenes les llama, les, les anima a o avanzar? Sea, Creo que es algo muy bonito, creo que es algo que en ningún momento hay que imponer, porque hay mucha gente que tiene el deseo ahora en el corazón de, de alabar al Señor, y cuando vas descubriendo la alabanza, pues más ganas tienes de alabar. Creo que el Señor tiene un camino también para cada persona, y creo que hay gente que, que no está llamada a la alabanza, y esto es muy lícito y está súper bien, porque el Señor tiene un camino para cada uno. Pero los jóvenes vemos en la alabanza, eh, pues algo como para reconocer la grandeza de Dios, en este mundo donde constantemente nos están intentando... Eh, pues enseñar que las grandezas son otras cosas pues el dinero eh, las mujeres la fiesta y nosotros pues nos unimos eh, hacemos equipo entre nosotros con el señor y nos unimos a los ángeles también para reconocer que la única cosa en este mundo que merece toda la alabanza y toda nuestra alabanza es el Señor. Y que lo único a lo que le queremos hacer un trono eh, y un altar en nuestro corazón es el Señor. Y que todo lo demás, durante toda la semana, pues al final muchas veces construimos eh, pequeños altares en nuestro corazón. El altar del dinero, el altar de los estudios, el altar de las amistades, el altar hasta quizá de cosas buenas como puede ser. Eh, tu novia, y llegamos a, a la alabanza, y entonces destruimos todos estos altares y hacemos el único altar que tiene que estar en nuestro corazón. Ponemos al Señor y, y, y reconocemos que, que, pues, que Él es el más grande y que ya puede pasar lo que sea en nuestra vida y ya podemos tener todos los impulsos negativos que queramos. Que, que al final su grandeza es lo más bonito que nos ha pasado en nuestra vida y, y que esto merece. Me hace gracia la palabra merece porque realmente nosotros hay un momento antes de, del santo que se dice que el Señor no necesita de nuestra alabanza, pero aún así nos deja alabarle. Y entonces no es que lo merezcas, es que nosotros tenemos la suerte de, de poder alabar al Señor y de alabarlo pues esto, con la voz, con el corazón, con el cuerpo, en, en comunidad y de juntarnos, jun, eh, de juntarnos pues los jóvenes, adultos y decir oye, eh, semana dura, semana dura. Alabamos al Señor, alabamos al Señor. Que, que necesario, ¿no? Porque en este mundo donde hay tantos ídolos, ¿no? Que se alaban, se adoran, ¿no? Tú has citado algunos, pero incluso desde el ámbito espiritual, ¿no? Mucha gente está con una visión de un Dios abstracto, ¿no? Al que de alguna manera están adorando indirectamente, ¿no? La New Age y, y tal, ¿no? o, o incluso desde la propia ecología, ¿no? Hoy en, el, en los laudes se, se comentaba, pues, la alabanza de todas las criaturas a, al Creador, ¿no? Y, y es muy bonito ver cómo los ríos, los mares, los peces, nosotros, los ángeles, ¿no? Alabamos al Señor, ¿no? Muy bien, otra cosa, tú que vienes de una familia en donde el liderazgo, ¿no? Es una palabra también importante, ¿no? Profesionalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo es eh, entre jóvenes entusiastas un liderazgo basado en el servicio? ¿Cómo, cómo después de, de una experiencia en AIDS, ¿no? Hay en, perdón, en en... en, en, en FETA o en un retiro de Maus o en otros, ¿no? que vas, creo, al principio de caminante, ¿no? Vas a recibir, ¿no? Y estás ahí como recibiendo gracias, ¿no? La gracia del Señor. ¿Cómo después eso te motiva para servir, ¿no? Servidores. Y además liderar, liderar ¿no? Ser líder eh, en, esa, en, ese, en ese servicio a los demás. Al final, el mensaje que nos da el Señor siempre es que si queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Y entonces, si... Si, si tú quieres pues, llegar al, a, al cielo, tienes que ser el más pequeñito y tienes que ser el primero en, en servir. Y al final, en, el amor está en eso, en el servicio a los demás. Y si Jesús servía, ¿cómo no, me, cómo no vamos a servir nosotros? Y entonces esto que hablábamos del liderazgo, eh, a mí lo que más me mueve es cuando yo, por ejemplo, estuve trabajando este verano y había un, un día en que se tenía que poner pues paja en todo un campo de... de, de de, bueno, de, un, de un parking, y, y el primero que estaba ahí poniendo paja era el propietario de la empresa. Y pensé, ostras, si es el que está más implicado y tiene muchísimos trabajadores. Y yo pensé, es que a mí tampoco me tocaba poner paja, les tocaba a otros. Y dije, pero pues es que si está aquí el propietario, ¿cómo no voy a estar yo poniendo paja? Y entonces lo mismo con el Señor. Digo, si el Señor está eh, sirviendo, ¿cómo no voy a servir yo? Y, digo, y al final, pues cuando tú ves. Eh, a alguien en tu parroquia pues ves a tu sacerdote ser el primero en servir ser el primero en con cosas pequeñas estar al servicio de los demás pues pues esto también te, te lleva a servir y, y cuando tú ves al señor sirviendo pues te iba a servir y al final te das cuenta de que le sirves a él y que cuando pues esto ya lo dice muchas veces que cuando cuidas a uno de mis pequeños pues también me cuidas a mí y cuando vas a visitar al enfermo pues me estás visitando a mí y, y al final, pues que todo nuestro servicio esté enfocado al Señor. Y yo, por ejemplo, cuando voy a un retiro de, de feta y voy a servir, no voy a servir a los caminantes, voy a servir a Dios. Y, y sirviendo a Dios, pues sirvo a los caminantes. Pero, pero esto, tomar su ejemplo y, y darse cuenta que el servicio es lo que el Señor quiere que, que hagamos en este mundo donde, donde está como tan perdido todo el tema del servicio y que todo el mundo mira tanto por sí mismo, pues el Señor nos dice, oye, eh, Serviros, ¿sabes? amaros los unos a los otros como yo os he amado, cuidaros, eh, no te centres en tus cosas, céntrate en las del otro y, y, y ver cómo el Señor se sirve del servicio para, para hacer tanto bien, pues es algo súper bonito. Y en ese servicio se incluye pues dedicar mucho tiempo o tiempo ¿no? los demás, ¿no? porque es casi el bien escaso, a veces servir puede parecer que sea pues algo como más material, ¿no? ayudar, en no sé qué, ¿no? pero el tiempo... ...que se dedica ¿no? a las personas que... Bueno, simplemente es escuchar... ...una no escucha atenta, ¿verdad?... Y, ...y tú has citado pues otros enfermos... ...y retomo tal vez tu experiencia personal... ...del primer capítulo, ¿no?... ...entonces, por ejemplo en San Juan de Déu... ...que hay tantos, tantos necesitados de, de... ayuda, de ayuda... ...de ejemplo, testimonio como el tuyo... ...tú, tú, cómo, ¿cómo ejerces ese servicio... ...ahí donde has estado muchas horas, ¿no?... ...y mucho, y has visto... A mucha gente a sufrir, muchos niños. ¿no? no, y tratar a la gente bien, pues ir a una enfermera a mirarla, sonreírle, saber que está haciendo su trabajo, pero las enfermeras para mí son un ejemplo perfecto de servicio, que digo que sí, que, que es su trabajo, pero cómo lo hacen, la manera de hacerlo. Y, y, y yo siempre pienso, es que no hace falta irse muy lejos. Hay gente que dice, no, voy a hacer voluntariados a, a África, está súper bien. Y voy a hacer voluntariados a San Juan de Dios, también está súper bien, lo tienes al lado. Pero después no escuchas a la persona que no quiere escuchar a nadie. Y después te viene una persona a la salida de, de la iglesia, te dice no sé qué, y no eres capaz de escucharle. Y entonces dice: Pues eso también es servicio. Y ese es el voluntariado más grande, porque es el que el Señor te ha puesto al lado. Y entonces, al final, pues. Y el servicio está mucho en escuchar a los demás, pero escucharme a mí dentro de lo que cabe es fácil porque pues estás conmigo, eh, te ríes un rato, te... pero escuchar a alguien que no quiero escuchar a nadie, pues ahí es donde está el verdadero servicio y ahí es donde nos quiere el Señor. Y muchas veces fallamos de esto, de escuchar a la gente que nos apetece, de decir, oh, ¿cómo sirvo? porque le he dedicado a esta persona tres horas a escuchar sus problemas, a ayudarle y, y cuánto le has dedicado a la persona que no escucha, a quien no escucha a nadie. Y porque ahí está el servicio de verdad y, y en escuchar a, a esa persona que, que no tiene a nadie que la escuche. A veces te, te he oído decir que debemos ser despertadores, ¿verdad? Despertar, ¿no? ¿Y cómo, cómo tenemos que ser despertadores? ¿Qué quiere decir? Uh, ¿Cómo ayudamos a los demás a, a ver... Pues eso, ¿no? Que, que Dios está cerca, que, que es su plan, que no somos nosotros los que eh, de alguna manera controlamos eh, nuestra vida y el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ser despertadores para cambiar el mundo, el mundo que se avecina, eh, siendo jóvenes entusiastas como tú y otros, ¿no? Yo tenía siempre el deseo de acercar a la gente al cielo porque veía que era lo más grande que tenía en mi vida y decía, a ver, ¿cómo lo hago? Al final es dejárselo todo en manos del Señor, o sea, hay dos cosas súper importantes, una es la oración, rezar, 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 rezar y rezar, y nunca será suficiente, y rezar pues para, para ser despertadores. Y la otra es vivir tu fe con, con coherencia, sin hacer cosas muy raras, sin hacer cosas muy grandes, de vivir tu día a día con sencillez, con humildad, con coherencia. Y, y al final es lo que, lo que hablábamos también la primera semana, que cuando tú vives la fe de una manera real, es que se convierte tan atractiva para los demás que son los primeros que, que dicen, ostras, esto que tiene esta persona, yo lo quiero. Y también es verdad que muchas veces queremos ver los frutos inmediatos de las cosas y queremos ver eh, cómo el Señor... Eh, transforma corazones a través nuestro y entonces por eso queremos ver los frutos nosotros y el señor lo que nos dice es mis servidores nunca trabajan en vano digo tú planta la semilla y ya me encargaré yo y de tantísimas cosas que no veremos los frutos pero siempre queremos como pues meter un poco de mano en, en los panes de dios y, y el señor al final dice oye todo lo que hagas no caerá en saco roto, pero es que tampoco has de ver los frutos tú. En plan, tú lo que quieres es cambiarles el corazón tú, no que se lo cambie yo. Entonces tú vive tu fe con normalidad, con coherencia, siendo muy sincero. Mmm... Actuando de corazón, viviendo conmigo, y ya seré yo el que les transforme el corazón cuando se lo tenga que transformar. Pero muchas veces tenemos como tantas prisas de por qué esta persona no cree después de todo, después de lo que ha hablado con él, después de no sé qué. Oye, deja los tiempos del Señor también. ¿Y quiénes somos nosotros para, para decidir cuándo una persona tiene que creer? ¿no? Si al final es el Señor el que está al mando, pues dejémosle de verdad estar al mando. Vamos terminando. Se hace corto, ¿eh? es que esto se hace corto porque ya veis que Miquel es. Es impresionante cómo comunica, cómo, cómo se utiliza, y lo hablaremos si, si te parece la semana que viene, ¿no? cómo utilizar los medios que están a nuestro alcance en esta era digital, ¿no? Instagram, no sé qué, esto mismo que estamos ahora pues, uh, valiéndonos ¿no? de, de este medio, y, y de cómo se puede ser santo. no Carlos Acutis, ¿no? que es un joven que, bueno, que era, creo que lo llaman el santo de, de, de Internet, ¿verdad? porque quería hacer llegar ¿no? esa pues amor a, a Jesucristo a Eucaristía Eucaristía ¿no? a través de los... Medios de comunicación, ¿no? pues pues bueno, nos puede servir como un gran ejemplo de que hoy en día, como dice el Papa Francisco, tenemos santos de la puerta de al lado, ¿no? que los tenemos aquí, como ya dijimos también en uno de los programas anteriores, o sea, no, no tenemos grandes santos ya canonizados, pero tenemos estos santos jóvenes, ¿no? en este momento muy jóvenes, como Carlos Acutis. Que, ¿Cómo podemos, para terminar, ¿no? en un minutillo, ¿no? poner ese ejemplo ¿no? de, de Carlos o de otros? ¿no? Para, para los jóvenes entusiastas que quieren vivir la fe como tú? Sí, sí, pues al final es eh, darse cuenta de los grandes ejemplos que han vivido las mismas vidas que estamos viviendo nosotros y además estos santos nos van muy bien porque a veces cuando vemos un santo del siglo III, cuando vemos un santo del siglo IV, piensas, bueno, es que en esa época quizá era más fácil ser santo. Y para mí gente como Carlo Acuti, como San Juan Pablo II, como Madre Teresa de Calcuta, como Maximiliano Colbe, eh, son personas que, que nos enseñan y nos recuerdan cada día que ser santo hoy es posible y es muy posible y, y que al final no sirve la excusa de bueno, es que la cosa está muy mal o no, no, es que cuando tienes al Señor la cosa está como tiene que estar y, y es Él el que, el, que, el que te va a hacer santo. Entonces realmente eh, pues... Darnos cuenta de que no nos tenemos que, que quejar tanto y, y que vivir la fe con santidad hoy en día, en el siglo XXI, es más que posible. Bueno, salir de la mediocridad. Ya veis cómo uh, hay jóvenes con fe, con entusiasmo. ¿no? Miquel, te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy y en los siguientes programas. ¿no? Yo creo que estamos animando pues, a muchos jóvenes a. Bueno, sino a vivir esa experiencia en estos retiros, en estos, de alguna manera, cauces, ¿no? caminos que el Señor ofrece en las parroquias, en los movimientos, en, en, bueno, en diversas acciones, ¿no? para que su mensaje llegue, su, su amor llegue a los corazones ¿no? y que tengamos un mundo que se avecina con jóvenes entusiastas como con Miguel Feliu. Gracias, Miguel. A ti, Alberto.